¡Wow! ¿Qué tal? Estás aquí porque seguramente quieres hacer unas fantásticas fotografías distintas a lo que sueles hacer o experimentar algo nuevo, quizás alusivo a Game of Thrones o a Vikingos o alguna otra serie de apariencia nórdica. Perfecto, yo te voy a enseñar qué es lo que necesitas para hacer una fantástica sesión y lograr estas fotografías increíbles que andas buscando. Cosas sencillas, nada complicado. Y para ello necesitas ciertas cosas que te amarren el concepto. Lo primero, lo fundamental, una maquilladora. Y no solo una maquilladora cualquiera, una buena maquilladora que comprenda tu idea. En este caso, pues suyo iba a ser el maquillaje nórdico, que es el que le va a dar vida al shoot. Luego, una modelo, que no importa que sea de rasgos nórdicos o no, eso ayuda, pero que si todo el concepto va amarrado a reforzar esa idea, pues yo creo que va a quedar algo muy muy bueno. Segundo, un elemento que no necesariamente tenga que ser caro. Pueden ser joyerías, pueden ser collares, pueden ser lo que ustedes quieran. Pero yo les sugiero, pues, algo que tenga que ver con pieles. Y nosotros conseguimos esto, que no es nada de piel, es algo hecho de peluche. Algo muy barato, en internet lo pueden conseguir como por 5 euros en realidad. Es algo muy sencillo, pero que nos va a servir. Es bastante real para lo que queremos hacer, sin embargo, para quitarle un poco el tema de esto falso o que se vea más creíble, vamos a jugar con un buen esquema de iluminación. Para el esquema de iluminación lo tenemos muy sencillo. Vamos a utilizar una sola luz con un beauty dish y vamos a utilizar un reflector. Vamos a hacer el esquema como si fuera el esquema almeja que se utiliza en los beauty, donde la luz principal va a iluminar, pero va a generar una sombra, y esa sombra va a ser minimizada o suavizada por el reflejo del reflector. La luz dispara hacia la modelo, rebota y suaviza. Ok, suaviza la sombra. En este momento Suya aplica una base de un estilo de maquillaje natural para luego empezar y concentrarse en los ojos. Está usando unas sombras negras, varias capas, hasta obtener un negro intenso. Y luego pasa a un maquillaje en crema color blanco. Ambos productos, todos estos productos que está usando para este photoshoot es de la marca NYX. NYX, si quieres patrocinar el trabajo de Suji o patrocinar nuestros próximos videos, pues estamos abiertos a conversaciones. Ahora Suji crea esta especie de antifaz y luego le hace puntos para darle un toque tribal y que se vea como una guerrera, porque estamos haciendo maquillaje así, estos nórdicos, y tienen que ser aguerridos. Aquí tenemos a Isabela. Estamos haciendo el shoot. Este es el maquillaje resultante. Ok, algo que tienen que ver, un reflector. Me gusta por el área plateada porque estamos usando un poco de plateado y la paleta va a ser eso, un gris de fondo, plateado, negro, un poco como va, ok. Y bueno, empezamos. Y así quedó el estudio, un poco hecho desastre, ya terminamos la sesión. Van a ver las fotos a continuación, las fotos ya están editadas y listas para tener en su portafolio algo que tenga que ver con el tema nórdico. Si quieren hacer algo tipo Game of Thrones, si quieren hacer algo de cualquier tipo de cosas, pues ya lo tienen, ya saben qué pueden explorar, qué pueden hacer. Una pequeña idea, empezar a amarrar un concepto y después sumar hasta obtener resultados que puedan reforzar esa idea que ustedes estaban buscando. Tan solo me queda invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des like y a que compartas si te gustó este video. Te espero hasta el siguiente. Bye. We'll be right back.